saludo al querido Quique Legorreta, miembro de esta familia sin censura, quien ya está listo también para hablar sin pelos en la lengua. El querido Quique Legorreta, como usted sabe, es periodista, coordinador editorial de Regeneración MX. ¿Cómo te va, Quique? Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Vicente? Saludos a ti, a Ceci, a don David, a Toñito allá en Estados Unidos, también al maestro Jairo Calixto, que es un gusto de verdad estar coincidiendo aquí en la mesa de diálogo de Sin Censura. Y pues nada, como siempre, como cada semana, recordarle a ti y a todo el equipo de Sin Censura nuestra más solidaridad, nuestra más fuerte solidaridad. Estamos con ustedes ante estos momentos que estamos pasando y bueno, como siempre yo digo, si no somos nosotros, ¿quién más hace posible que se den a conocer estos hechos, mi estimado Vicente? Así es, mi querido Quique, gracias, gracias por la solidaridad. Le mando también un abrazo al maestro Jairo Calixto Albarrán. Querido Jairo, qué bueno que estás con nosotros. Buenos días todavía. Mi querido maestro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, salvo que no te guste la música del organillero, ¿o a qué te refieres? No, bueno, pues es que sí, pensé que era reggaetón, pensé que estabas oyendo a Bad Bunny. Oye, saludos a Kiki, hombre, un gran abrazo. Gracias, igualmente, maestro, te mando un abrazo. Pues vamos a entrarle a lo que te truje, chencha. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de Ricardo Anaya? Ya presentaba este video y menciono porque Ricardo Anaya ya es un cliente de la casa, querido Quique, también en Regeneración MX y también de las columnas que escribe el maestro Jairo Calixto Albarrán. Estos sí, la verdad, son coches con muy trompudos. Dice mi papá que hay que ser coche, pero no tan trompudo, pero estos se pasan de hipócritas. Ahora resulta que sí, está muy cabrón un video así de ese calibre como lo señala ese narcovideo Ricardo Anaya, pero yo preguntaba si se enteró que a uno de los normalistas de Ayotzinapa lo desollaron, y cosas que se escuchan y se ven constantemente en nuestros pueblos. Eso también demuestra a un Ricardo Anaya que no conoce el México profundo, querido Quique, y además demuestra que es un hipócrita porque esa violencia viene de tiempos de Calderón. Ahora no me digan que no ha habido narcovideos desde tiempos de Calderón, Quique. Es que lo que pasa, Vicente, es que quieren aplicar lo que siempre decimos aquí en Sin Censura, de que como eso ya pasó, los tiempos de Calderón, de Peña, ya pasaron, pues ya no aplican, ¿no? Ya el país se creó a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, entonces él es el culpable porque él es el Mesías y porque él tiene la responsabilidad de que la destrucción del tejido social empezó en su sexenio, ¿no? Eso es lo que quiere decir Ricardo Anaya, que como siempre decimos también, pues hace feos videos, ¿no? Porque ya ni el Wherever Tomorrow hace ese tipo de videos en YouTube de esa calidad, y eso que él ya no hace tampoco tantos videos de ese tipo. Y evidentemente Ricardo Anaya lucra con el tema de la inseguridad en el país, que a pesar de que ayer se presentaron cifras que pues dan un muestra de que se sigue combatiendo, aunque no se han logrado pues grandes récords como quisiera la actual administración, pero bueno, ahí van poco a poco el combate a la delincuencia. Sin embargo, pues Ricardo Anaya lo que está haciendo es pues hacerse el gracioso, ¿no? Yo creo que eso es lo que está haciendo, quiere hacerse el gracioso, quiere decir que no hay ninguna responsabilidad ni de Peña, ni de Calderón, sobre todo, ¿no? Que él fue que plantó esta semilla de la destrucción del tejido social, que pues hoy, pues, las, pues ya 16 años de que llegó suplantando esta presidencia Felipe Calderón, estamos por cumplir 6 años de que sucediera ese hecho y 10 de que se fuera, ¿no?, Felipe Calderón de la presidencia de la República, pues una década ha pasado de esta semilla que pues desafortunadamente sigue permeando en algunas regiones del país y que las prácticas pues de violencia que se mantienen pues se siguen combatiendo y se combaten con las causas, con los principales problemas que tiene estos grupos en la sociedad mexicana y que hoy pues se sigue mostrando que se batalla para destruir y eliminar este tipo de problemas. Sin embargo, Ricardo Anaya lo que hace y lo deja muy en claro es
subirse a la ola, a la tendencia, subirse a este choro mareador, dirían unos, que siempre emplea para decir que él sabía que esto iba a pasar y que es evidente que López Obrador ya pactó con el crimen y que por eso vamos a perder las elecciones, porque también hay que dejarlo muy en claro. Luego saca su veneno político al decir y a prever que si pierde el PRI, PAN, PRD las elecciones en próximas dos semanas, pues evidentemente se va a tratar porque el crimen organizado está metido en la elección, cosa que es mentira, no se ha comprobado, y que lo que está haciendo el PAN es echar sus barbas a remojar porque saben que la elección del próximo mes de junio pues la van a tener perdida. Ese es el punto, Vicente, ese es el punto central del discurso que está empleando Ricardo Anaya, y al querer mezclar los dos temas, pues evidentemente pues quiere sacar dividendos, y la muestra clara es que se siente tan indignado que hasta habla con un tono triste y que le da triste pena lo que está ocurriendo en el país, porque según él ya sabía que iba a pasar. Entonces, es un tema político que evidentemente nos deja mucho que analizar, y sobre todo porque, como bien lo sabemos, pues en las elecciones estatales pueden perder 6 elecciones, por lo menos, de las de los que están disputando, si no es que son 5, y pues ahí queda el hecho de lo que Ricardo Anaya busca y que siempre ha buscado hacer, que es sacar raja de cualquier tema que se ponga en la discusión política, Vicente. Pues mientras él busca sacar raja, espero que las autoridades busquen rastrear de dónde llegan los videos para que dé la cara ya con la autoridad, mi querido Jairo Calixto, este Riquín Canallín. Fíjate, Vicente, que a mí me da mucho coraje, pero mucho coraje ver los videos de señora Anaya. ¿Sabes por qué? Sobre todo porque es muy aburrido y sin gracia, no tiene ningún chiste. Bueno, está mejor el TikTok de Osorio Chong. O sea, ¿cómo estará la cosa? Donde sale vestido de Jackie Chan y dispuesto a salvar al mundo. Que estas cosas aburridas, de veras, yo creo que hacemos mal en hacerle caso, me quedo, Vicente. Porque es un cuate que nadie pela, nadie lo toma en cuenta. Con trabajos lo meten en las encuestas de Reforma. Y entonces, yo creo que ya es una pérdida de tiempo total, prestarle atención, porque es como prestarle atención al señor Cloutier, ¿no? Que es, cada semana se avienta un exabrupto así como de imitación del subjefe Diego, ¿no? Echando espuma por la boca y ácido por los ojos, y al final no trasciende, y tú ves los comentarios, bueno, le llueve, o sea, horrible. Yo creo que sí debe ir a estar yendo al psiquiatra para aguantar cada semana esa andanada de señalamientos y críticas, y creo que lo mismo le pasa, bueno, más bien no le pasa eso a Anaya, porque es tan aburrido que yo creo que nadie lo pela, así digamos, nadie toma en serio bien lo que dice, aunque claro, viniendo del personaje que es, de lo que buscaba hacer. No, bueno, écheme la mano porque ya voy a entrarle yo, casi. Perdón. ¿Estamos bien? Oigo ruidos. Entonces, pues sí, digo que finalmente Anaya sí es un personaje muy gris, bueno, más gris que Santiago Krill, más gris que Marquititito Cortés, y lo que viene haciendo es repitiendo lo que he venido haciendo, yo lo pensé, yo lo dije, pues si no conocía el país que quería gobernar, o sea, ¿cómo se atreve siquiera a comentar cosas? Creo que es un personaje que al final de la contienda, para ir por ahí del 2024, me temo que la propia Lili Téllez le va a dar la cuchillada trapera, el saludo de Acatempan. Ya él se lo va a cargar el payaso, porque nadie se suena a juicio pensar, ¡ay, qué padre sería tener un presidente como Anaya! Para que todos nos muramos, pues sí de hambre, de muchas cosas, pero sobre todo de aburrimiento. A ver, hablando de hipócritas, y exhibidas, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a mencionar y a exhibir, a tundir a Gabriel Cuadri, el honorable, el gran diputado del PAN, diputado federal del PAN, quien seguramente está respirando por la herida después de la tunda del presidente en la mañanera. Vamos a ver y escuchar al presidente cómo se refiere a Gabriel Cuadri hoy en Palacio Nacional.
porque fue muy enajenante todo este periodo neoliberal. Hay otros que piensan que su mundo es el de la esfera en que se desenvolvieron y que no existe el resto del país. Bueno, un diputado estaba planteando que desapareciera Oaxaca y Chiapas y Guerrero y que nos iba a ir mejor. ¿Cómo es eso? Entonces, por eso también es muy bueno el debate sobre lo de la contratación de los médicos de Cuba. Sí, sí, pero primero, porque así se planteó, vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda. Como sabemos que no vamos a tener, desgraciadamente, todos los especialistas que requerimos, sobre todo en la montaña de Guerrero, porque ya lo sabemos, conocemos los pueblos de México, sabemos cuál es su situación, recogemos los sentimientos de la gente todo el tiempo. Pero a ver, permítame, Ceci. Qué bueno que el presidente no quita el dedo del renglón y exhibe una y otra vez a Gabriel Cuadri, porque esa visión clasista, discriminadora, racista sobre las áreas pobres, las áreas vulnerables de nuestro país, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, es la que permea en muchos conservadores y es la que tiene que ser denunciada una y otra vez cuando se habla de temas como este, de la escasez de médicos y médicas especialistas. O sea que en la visión de Cuadri, si no nos tuviéramos que hacer cargo de las necesidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, a lo mejor no tuviéramos escasez de médicos y médicas especialistas. Antes de ir a escuchar la opinión del querido Quique Legorreta y de Jairo Calixto, también escucho al querido Toño Ruiz, que ya escuchaba que andaba opinando, ya andaba activo, y te saludo con mucho gusto, Toño. Así es, Vicente, me parece que Jairo Calixto pensó que está ya el espacio de Sin Censura embrujado, dijo, ¡ay, híjole, está embrujado! Y nos va a hacer otro sketch como el que hicieron de las tres brujitas ahí en Operación Mamut, pero te saludo con mucho gusto desde el medio este, Vicente, saludo a Jairo Calixto, y por supuesto que saludo con mucho gusto a mi amigo Enrique Legorreta. Bueno, los tres ustedes son mis amigos, les mando todo mi cariño, amigos con los que siempre comparto una absoluta igualdad. Y es que creo que ese es el problema ya de tajo que enfrentamos en la oposición y en las esferas del poder. Fíjense cómo han estado desesperados, amenazándonos de muerte a muchos de los que hablamos de progreso, de izquierda incluso, cómo han estado pues muy enfrentados y sin poder plantear a un verdadero candidato, un candidato que pueda representarlos en 2024, que tienen a Ricky Riquín Canallín haciendo videos espantosos todos los lunes, más espantosos que, como bien mencionaba Jairo, que el de Osorio Chong. Esa es su realidad. Y el discurso de fondo, Vicente, Jairo, Enrique y Pulco Consentidor, es única y exclusivamente la igualdad. Me parece verdaderamente ridículo, puesto que es infantil. Lo que estos cabrones no quieren es que todos pues tengamos las mismas oportunidades, que podamos tener una situación absolutamente distinta para nosotros y para nuestras familias. Ellos lo que único que quieren es tener, es detentar todo el poder y todos los privilegios. Así lo planteaba el presidente López Obrador, enajenarlo todo, e incluso pues echar a los que para ellos no funcionan, como para pues Dominguín Cuadri, es Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Pero yo quiero escuchar, y le pido a don David que nos grabe con esto, quiero escuchar tu opinión,
querido Enrique Legorreta, sobre pues los planteamientos del presidente y cómo es que Cuadri resulta siempre ser el ejemplo de la, perdón, pero pues de la pendejez conservadora. Así es, Toñito. Y es que yo creo que Cuadri es maestro de Sandra Cuevas, ¿no? Porque todo pinta que tienen la misma ideología los de derecha, ¿no? Sandra Cuevas, que ahorita está metida en un embrollo por el tema de que a ella no le gustan los pobres y lo que se vea pobre, fuchicaca, diría el clásico. Entonces, Gabriel Cuadri demuestra que no solamente es él, es una enfermedad lo que pinta en la derecha y este tipo de personajes, que demuestra que su clasismo y su racismo no tiene límites, ¿no? Y sobre todo buscan que se replique de todas formas para que su mensaje llegue a más personas, y cosa que no es así, ¿no? Evidentemente los mexicanos tenemos un punto distinto de entender qué es lo que realmente vale la pena. Gabriel Cuadri vuelve a ser exhibido, como bien lo señalas tú, lo señala Vicente, por parte del presidente sobre estos hechos pues que van a quedar en la historia, ¿no? Porque evidentemente decir que se extinga o se deje de apoyar cierta región del país porque no le gusta o porque siente que es una carga pesada hacia la economía o el desarrollo económico del país, pues es ajeno totalmente a lo que realmente debe de ser un personaje, un servidor público, ¿no? Que el mismo nombre lo ejemplifica, servir a la sociedad. Y estos personajes, pues lo que realmente hacen es montar su discurso de odio, su discurso clasista, que hoy pues son exhibidos y la sociedad mexicana los pone y los juzga completamente, porque no debe de ser esta la idea que permee en esta transformación. El presidente López Obrador lo ha dicho muy, muy fuerte y muy claro, que no debemos de permitir que este tipo de discursos de odio, este tipo de discursos que discriminan a ciertos sectores de la población, permeen en toda la región. Sin embargo, tenemos que seguir nosotros hablando de esto, porque si no lo exhibimos, si no lo ponemos en la mesa, pues ellos van a seguir creyendo que están haciendo lo correcto, y cosa que no es así. Y ya en la Ciudad de México tenemos un Gabriel Cuadri chiquito, o una Gabriela Cuadri chiquito, que evidentemente pues deja mucho que desear. ¿Y cuántos? Ese es el punto. ¿Y cuántos no piensan de esa manera en lo privado y en lo público no son capaces de decirlo, ¿no? Por lo menos estos son, se quitaron la máscara y están hablando como son, estos personajes clasistas, estos personajes racistas. Sin embargo, también hay que tener cuidado de los que no lo dicen y que en privado son peores de lo que estos personajes que mencionamos son capaces, mi estimado Toño. ¿Qué es lo que pasaba? Y le pido a don David que nos grabe. ¿Qué es lo que pasaba y pasó aquí muchísimo, querido Jairo Calixto? Te saludo con mucho gusto. Aquí había muchos racistas, clasistas y ultraconservadores de closet. Por fuera pues salían contigo y te decían, ay no, yo puro Bernie Sanders, yo pura Hillary, que tampoco es muy liberal que digamos, ¿no? Pero yo pura situación propositiva para Estados Unidos y mangos. A la mera hora votaron por Trump. Se pusieron el sombrerito rojo de America Great Again, y hoy tenemos esa misma situación en México. Tenemos un Marco Cortés haciéndonos creer que es un luchador por los derechos civiles. Bueno, Kenia López Rabadán siendo la representante supuestamente de los derechos humanos en el Senado, ¿no? En la Comisión del Senado de Derechos Humanos, y es quien provoca que nos amenacen de muerte al equipo de Sin Censura con sus difamaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cloaca y estos pues hitlerianos de closet, querido Jairo? No, bueno, pues es que es gente que tiene nostalgias como las de Krause, ¿no? Que tienen nostalgias de dictaduras, tienen nostalgias pinochetistas. Bueno, extrañan al Priano, cual ya es una cosa muy enfermiza, que sí, yo creo que debe, ojalá vayan al mismo terapeuta que Sandra Cuevas, ¿no? Porque se junten todos, les hagan pues una terapia grupal, porque creo que les hace falta eso, les hace falta mucho cariño. Alguien que les diga que pues tienen que tener autorrespeto y que tienen que tener un sentido más humanista de las cosas. Pero sobre todo que tengan mira, de todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, es esta oposición chillona, gritona, se ponen como, no sé si les gusta el panbol, pero como Nahuel Guzmán,
el portero de los Tigres de Nuevo León, que se puso a llorar antes de un penal, ¿no? Estaban tirado al suelo, llorando, y así están. Entonces, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, vemos en la mañana tempranito las quejas y lamentos borincanos de de la señora López Rabadán, luego viene Lili Téllez, luego pasa Xochitl Gálvez, luego aparece por ahí el Chiquilicuadri. Bueno, cada semana vemos a Naya, luego tenemos, bueno, es un circo interminable de telenovelas. No hay, digamos, un ápice de sentido del humor, porque cuando lo que creen que es el sentido del humor e ironía, en realidad son pastelazos y guamazos, ¿no? Gritos y sombrerazos, pero humor, humor, lo que sea, el sentido de la comedia no la tienen, son como Derbez, que creen que son chistosos, pero no lo son. Entonces, tenemos este espectáculo de ridículo, de gente que se lamenta, que no tiene como su líder principal, es decir, Claudio 3X González, solo tienen intereses, pero no tienen ideas, ni manera de plantearlas. Tú ves el Twitter del señor 3X González, y son puras citas citables del Selecciones Derechoso, ¿no? Entonces, cita Riva Palacio un día, hoy citó un señor Caño, que me parece que es el más inteligente y que representa a todos, pero todos se van al IDEM, y luego a Zuckerman. O sea, imagínate qué clase de citas citables son esas, ¿no? Son espeluznantes, pero él no tiene una idea propia, no dice yo pienso tal, no, yo pienso como dicen estos cuates, ¿no? Pero no es incapaz de tener una idea clara sobre lo que quiere, porque lo que quiere pues, es regresar, recuperar, no volver a pagar impuestos y todas esas maravillas. Yo si fuera él haría lo mismo, ¿no? Ya nada más le falta citar al Titito Moreno, ¿no? De ahí con claro, con sus audios que nadie de la derecha recuerda ni ha oído, porque se ve que se tiene un oído, tiene una sordera, pues nada más específica para ciertos temas. Entonces, si estamos ante un espectáculo, yo cada vez lo veo más aburrido, más, bueno, la más divertida es Sandra Cuevas, que ya llamó a Rosa Gloria Chagoyán para armar el tema cultural, igual que Alejandra Ábalos. Imagínate el rollo cultural que podrían ofrecer estos personas. Silvia Pasquelio, con todos mis respetos, por Dios, la Ábalos, Poncho Vera, que es un buen tipo, pero no, de eso no es lo suyo es otra cosa. Y Rosa Gloria Chagoyán, como no haga una película nueva de la trailera, no tiene sentido ponerla a dirigir la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México. Bueno, pero pues imagínate, tuvimos un payaso como Fox dirigiendo al país, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Precisamente de eso quiero platicarles, compañeros, y le pido a don David que nos grabe. Hace unos momentos Jairo Calixto hablaba de las, pues, cómo se tiran al piso y las tonterías que se sacan todos los días. Grandes personajes de la ultraderecha mexicana, específicamente del panismo, que basta con leer sus tweets. Bueno, pues, compañeros, híjole, ya para apagar las luces e irnos, no tanto. No sé si ya vieron lo que tuiteó hace rato Vicente Fox, hace ya, ya varias horas. Tuitea Ken el mensajero con órdenes del jefe Biden al lacayo López. Visita Ken Salazar otra vez Palacio Nacional vía Reforma. Ay, yo me muero de la risa, querido Quique Legorreta, Jairo Calixto, porque pues ¿quién es el único cachorro del imperio aquí? ¿Quién es el único que fue grabado y que fue exhibido por nada más y nada menos que Fidel Castro, exigiéndole que comiera y que se fuera? Doblándose ante los intereses de Bush, y ahora le sale con que López es el lacayo del jefe Biden, así, no, imagínense, ¿no? Así utilizan el apellido del presidente López Obrador en esta intención verdaderamente ridícula de discriminarlo. Quiero insistir con eso porque la gente tiene que darse cuenta de la situación. Al llamarle López al presidente López Obrador, estos pendejos creen que a los mexicanos nos ofenden nuestros apellidos pues comunes, ¿no? Comunes y corrientes, como Ruiz, como Serrano, ¿no? Que nos molestan y por eso le llaman López a López Obrador. Bueno, es una situación verdaderamente risible. Tu apellido sí no tanto, mi querido Enrique Legorreta.
Eso ya es más, más fufurufo, pero, pero ¿qué opinas de lo que plantea el expresidente Vicente Fox? Ya me estás discriminando, Toño. Eso no, ¿cómo crees? Pues mira, es que Vicente Fox tiene, se me hace que se le está secando eso que dice producir, porque ya se la está echando echada a perder, porque es tan gracioso como un exmandatario se ha convertido en un payaso y que diga que el presidente López Obrador es un sirviente de Estados Unidos, pues es evidentemente ilógico, y sobre todo que se muerde la lengua él solo, porque estuvo calladito, calladito hace un par de semanas cuando se cumplieron los 20 años del Comes y te vas. Ahí mira, calladito Vicente Fox, no quiso llamar la atención, que nadie pensara que estaba vivo casi casi, ¿no? Porque sabían que ese es uno de los grandes errores dentro de varios que tuvo, pero me parece que ese es uno de los tantos más fuertes errores que tuvo este personaje durante su gobierno en los 2000. Y evidentemente se quedó callado, porque cuando le recuerdan ahí Comes y te vas, pues es el ejemplo claro de que él es el verdadero cachorro de los Estados Unidos, ¿no? Un personaje que estuvo siempre ahí al servicio de lo que dijera el gobierno norteamericano, y pues que hoy venga y diga esto por parte de la embajada de Estados Unidos en México, pues evidentemente desconoce lo que estaba pasando, porque ni siquiera publica la nota que terminó, o sea, publica la de la previa, publica la nota de que el embajador llegó a Palacio para reunirse con AMLO, ni siquiera la nota decía a qué iban, de qué iba el tema, nada. O sea, él ya hace las suposiciones, como todos los de la oposición, como todos los de la derecha, que va el embajador de Estados Unidos, no, ya va de a dar sus croquetas a AMLO, ¿no? Ya le van a dar su estate quieto a AMLO. Pues no, evidentemente no fue eso, Ken Salazar, y al final supimos que se trató de temas sobre inversiones de extranjeras en nuestro país, y ahora resulta que no, ya López Obrador es un sirviente a los Estados Unidos, porque ya va Ken Salazar a Palacio Nacional. Pues no, Vicente Fox solamente se la pasa echando veneno, escupiéndose al cielo, porque es lo único que sabe hacer, y si escupe al cielo se le va a regresar. Y cuando habla de Estados Unidos, pues él es el menos capacitado para hablar de este tema, porque todos sabemos la historia que tuvo con este gobierno y su sexenio en general, cómo sirvió a los intereses norteamericanos, y que bueno, hoy deja más en claro que cree que el perro cree, ¿cómo dice el dicho? Todos creen que son de su misma condición, ¿no? De estos políticos de la oposición, y que hoy en día, pues evidentemente, quedan exhibidos aún más por su falta de análisis, mi estimado Toño. Y le pido a don David que nos grabe también para escuchar a Jairo, porque bueno, en el chat, querido Jairo, nos está comentando la gente que es la falta de testosterona por algo que pudo haber hecho ahí Martita Sahagún, lo que está afectando muchísimo en estos momentos a Vicente Fox. Pues simple y sencillamente yo lo veo también como un personaje desesperado, un personaje que en su momento aseguró que hizo lo que necesitaba para detener a López Obrador y que no llegara a la presidencia, es decir, cometió fraude, que ha actuado siempre con desesperación por un odio profundo hacia López Obrador. Pero bueno, ahora ya y cae incluso, como bien lo menciona Enrique Legorreta, en exhibirse el solo, porque precisamente fue la semana pasada que se conmemoraba todos estos años, conmemoraban todos estos años de la muy pues chistosona grabación en la que participó. Parecía, mira, yo te soy honesto, cuando escuché el audio de Fidel Castro con Vicente Fox, en aquel entonces que yo era un jovenazo, un adolescente, pensé que era una de las bromas del Panda, que ya no existe en la radio, ¿no? Pero pensé que era una de las bromas del Panda, pero pues bueno, hoy él le llama el lacayo de Biden al presidente López Obrador. Ah, perdón, es que pensé que estabas echado, te di un rollo más pesado, mi querido maestro. Sí, mira, ¿qué te digo? Fíjate que es una cosa que
que no haya nada, no hay orden en este sector opositores. Yo creo que hay ahí una falta absoluta, no solo de rumbo y certidumbre, sino de alguien que los guíe, que les diga, oigan, no hagan esto. Por ejemplo, pero tienen líderes como Larraqui, o sea, tienen líderes como el propio Claudio, tienen líderes como el Monero Calderón y el otro Calderón, que no sabe cuál es más Monero, el uno o el otro. Entonces, tienen una visión de como una capacidad más bien para escupir hacia el cielo, tropezarse una y otra vez con las mismas piedras, cometer los mismos errores y hacer todo al revés, todo mal. Fíjate que yo creo que han tenido en su momento momentos interesantes de que pueden haber aprovechado para decir, bueno, este momento en particular podría ser usado para darle un buen llegue a la 4T, y no, lo han desperdiciado en puros gritos y sombrerazos, en hacerle casos a personajes como Fox, que es ya en sí mismo, ya, mira, nada más por la ortografía, lo deberíamos de llevar al Cerro de las Campanas, ¿no? Y a darse una vuelta. Nada más por esa manera de destruir la cultura nacional. Pues, mira, Fox es a la ortografía lo que Sandra Cuevas es a la cultura popular. Entonces, hacen todo mal. Yo hice una encuesta, fíjate, hice una encuesta hace un par de días sobre quién se hace más la víctima y quién es más melodramático. Pues Sandra Cuevas, Marquitito Cortés, La López Rabadán o Nahuel Guzmán, el portero de los Tigres. Cualquiera diría, pues Nahuel no, pues con ese dramón que se aventó en la semifinal. ¿Sabes quién ganó? Y amigos, ganó Sandra Cuevas. O sea, con todo y todo el dramón que se aventó Nahuel Guzmán, que se aventó, tiró, lloró, gritó, lo corrieron, sacó como 8 balones y los puso ahí en la cancha. Con todo y eso, aún así, Sandra Cuevas, con todo el espectáculo que le hemos visto hacer en los últimos meses, pues se lleva la encuesta y pone de manifiesto lo que es este sector opositor tan, tan triste, tan sin gracia, ¿no? Tan nada, tan sin encambio, ¿no? Tan chafa, ¿no? Y que además apoyen las cosas más raras. Ahorita se pusieron a celebrar que Biden invitó a España a la cumbre de las Américas. Imagínate, nada más, como dicen, ya rato nada más falta que invite a Francia, bueno, claro, a la señora Le Pen, ¿no? O que invite a los japoneses, que son muy americanos, muy americanistas también. Entonces creo que hay un extravío absoluto, absoluto. Y claro, cuando por ejemplo ven al doctor Gatell en la OMS, que todo el mundo le aplaude, pues imagínate a todos pues, llorando en el drama, gritando como lo hemos visto. Incluso ya con improperios, ¿no? Con exabrupto, vemos que a mí me parece, el que lo diga Manolito Cloutier, bueno, pues no acabó la primaria, pero pensando en Riva Palacio, a quien digo, yo considero una persona inteligente, trabajé con él, digo, me decía, bueno, pues ese es un personaje muy interesante. Y ahora también a insultos, o sea, ya que falta, todo esto se va a resolver con albures, mi querido maestro. Sí, no se puede resolver con albures, pues una desesperación absoluta. Jairo, ahora que lo mencionabas, esto de la cumbre de las Américas, pues es ridículo, es como si, no sé, ¿no? De pronto a la cumbre de los líderes de Norteamérica, el año pasado hubieran invitado también a Xi Jinping, ¿no? Y precisamente, ¿por qué no hablamos de ese tema? Ya para cerrar, y le pido a don David que nos grabe. Efectivamente, está circulando en varios medios de comunicación que supuestamente secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Estado de acá de la Unión Americana, invitó al gobierno de España a la cumbre de las Américas, algo que no, pues no tiene nada que ver. Lo platicábamos hace rato con Kurt Carper y de hecho lo teníamos lo hemos estado discutiendo. A mí me parece ridículo porque además de todo se ha ventilado que supuestamente sí están considerando invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero solamente a ciertos representantes que no podrían participar en la Cumbre de las Américas, sino que simple y sencillamente tendrían algún tipo de audiencia, podrían ir como oyentes, como observadores, y se acabó. Yo en la mañana ponía el ejemplo de una peda en el vecindario, en el barrio, ¿no?
en el que el vecino más rico hace la fiesta, pone un trompo de tacos al pastor, compra un par de patonas como las que le gusta mucho a Felipe, compra también ahí unos cartones de chela y dice, bueno, vamos a invitar a los que me caen gordos de la colonia, pero nada más vienen de oyentes, ¿eh? Nada más vienen a ver, ni tacos, ni cervezas, ni cubas para los que vienen, y bueno, pues, pero sí, para mi cuate que vive en la colonia, pero del otro lado de la ciudad, ¿no? Es verdaderamente ridículo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Enrique Legorreta? Pues es que, Toño, es evidente que se trata de un chiste, ¿no? Ya todo lo que está pasando y suscribo lo que dice Jairo. Y pues hay que ver de qué más pues trucos se inventa esta oposición y que no me deja de sorprender que en tiempos electorales, sobre todo, pues evidentemente están sacando sus peores pasos. Entonces yo creo que va por ahí, yo creo que ese es el lo que debemos estar al pendiente y sobre todo pues estar siempre exhibiéndolos, Toño, porque si no somos nosotros, pues los medios amigos jamás lo van a hacer. Entonces yo creo que eso es lo que tendríamos que estar al pendiente, Toño. Y le pido a David que nos grabe ya también para el comentario final del querido Jairo Calixto. ¿Tú qué opinas, Jairo, de que de pronto se le ocurra al gobierno de Estados Unidos, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Invitar al gobierno de España a la Cumbre de las Américas y a lo mejor invitar uno que otro representante de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero nada más de bien. No van a participar, no van a comer de los tacos. Bueno, es aquí en Estados Unidos, no van a comer las ricas hamburguesas, el barbecue que va a estar dando Biden ahí en Los Ángeles. Fíjate que... Me quedo Toño, maestro Legorreta. Pues fíjate que yo creo que esto va a ser que se trata de un intercambio. Fíjate, dicen Biden, yo los invito a, imagínate, Biden, yo los invito a mi fiesta en el penthouse, ¿no? Los invito a mi fiesta en el penthouse. Si ustedes me invitan a la iberósfera, ¿no? Me invitan a sus reuniones del Ku Klux Klan y de Vox y de todos esos que se van a reunir en Monterrey en unos pocos días. Me dice que ya te invitaron, mi querido Toño, ¿ya estás listo? Pues no me han invitado todavía, pero me voy a aparecer como los gorrones, esa es la canción esta de Chava Flores. Estará muy bueno. Es decir, ahora sí llegaron los gorrones, ¿no? Pero sí es ya el ridículo. Yo no entiendo a Biden porque da unos bandazos tremendos, ¿no? De repente, con tal de ganar algo de rating, de veras, que no tiene nada, pobrecito, tiene menos rating que Anaya, y ya no sabe qué hacer para quedar bien con alguien, porque yo no sé en Estados Unidos a quién le importe, la verdad, me ha dicho, sea con todo respeto para nosotros mismos, pero no me imagino a los gringos preocupados si van a ir a la Cumbre de las Américas. Bueno, ni saben qué es la Cumbre de las Américas. Hoy están más preocupados, perdón, por las finales del básquetbol. Esas sí están buenas, no lo otro. Entonces, no creo que tengan mucho interés. Entonces, toda esta cosa que se desgaste, innecesario, después de ir a pedirle chichi a Venezuela, ¿no? Después de ya quitarles algunos temas ahí a Cuba, ¿no? De repente hace esto, luego hace el otro. Ya no sabes qué. Yo creo que va a querer tirar los penales en la final de la Champions. Pobre Biden. Nada le funciona. Está ¿De qué se me hace que lo asesora el señor Solá, ¿no? Este distinguido ultraderechoso asesor de panistas y priistas. Entonces, temo que está muy mal de no, tampoco tiene mucha idea qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que lo que tendría que hacer sería gobernar bien. Digo, hacer algo remotamente parecido, en vez de dar pateando botes por todo el mundo, de Ucrania a México y pasando por toda Sudamérica. Creo que ha sido un desastre y un caos. Fíjate que ya, no sé tú que vives por allá, yo ya extraño a Trump, era más centrado. No, sabías que era un viejo malvado, cochino y todo, pero dices, bueno, pero pues es cotorro, algo, tiene un pelucón chistoso, ¿no? Y él mismo ha dicho, si conmigo no habría habido guerra, y le creo, porque lo que él es un gran negociador, seguramente hubiera sacado una tajada, le hubieran dado media Ucrania,
o le hubieran dado algún gulag a cambio de que no hubiera guerra con cualquier cosa. Pero Biden es un caos. De verdad que ya me da ganas de ir a tomar el Capitolio en su nombre. No. Nosotros en Sin Censura no condonamos esas declaraciones de nuestro amigo Jairo Calixto. Yo no estoy tan de acuerdo ahí, mi querido Jairo. Ya tenemos todo preparado, ya tenemos sus cascos con cuernos para ir a tomar el Capitolio. De los búfalos mojados. Ya te dejaste crecer el pelo en pecho y todo. Sí, exacto. No, le digo, voy a tocar unas suásticas. No, ya, bye. Mi querido Jairo Calixto. No, mira, yo honestamente creo que con esa decisión, más que Solá, parece que lo asesora el tumbaburros, mano, pero pues ahí no, está, así están las cosas. Yo no extraño a Trump, si te soy perfectamente honesto. O sea, hay una situación muy distinta, empezando con la forma en la que atendió la pandemia Trump. Aquí fue de... Pero vamos a ver qué pasa en el futuro y vamos a ver a quién sí invitan a la Cumbre de las Américas. Mira, quién quita y a lo mejor a la fiesta de barrio, a la fiesta de la barriada, sí invitan finalmente estos países y todos comen de las ricas costillitas ahí en Los Ángeles. Pero, ¿qué les parece, compañeros? Y por ahora compartimos nuestras redes sociales. Bueno, Jairo Calixto, tú escribes en Milenio, eres siempre muy activo en redes sociales. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente te siga haciendo estos planteamientos. Tienen muchas preguntas en el chat. Sí, mi querido maestro, pues sí, ya me pueden saber que me pueden encontrar en @ Jairo Calixto del Twitter. Como siempre digo, ahí hay emoción, hay salvajismo, hay paranoia, hay locura, hay mucha emoción fuerte. Y ahorita mismo acabo de hacer una encuesta, ojalá me ayuden a entrarle, que dice, ¿quién le hace más a la mamá Campanita que Eugenio Derbez? El expresidente Fox, Claudio Trasequis González, Alex Lora, Manolito Cloutier. Ahorita va ganando el expresidente Fox, pero bueno, ahí a ver si le entran. También, ya saben, pueden encontrar cada domingo a las 10 de la noche en el Canal 11 con un gran grupo de camaradas en Operación Mamut, con Ceci Sotres, con Nora Huerta, con Fernando Rivera Calderón, con el Tachonauta. Entonces, ahí hay mucha locura y también mucho cotorreo. Y en el YouTube, ya saben, en Sin Tonsura, que es un homenaje a Sin Censura, por supuesto, en Sin Tonsura, y también en La Conjura de los Necios, ahí merengues, ya sabe, TikTok, en el YouPorn, en todos lados. Híjole, en el YouPorn también, ahí sí no te voy a buscar, mi querido. Fíjate que yo ahí presento la repetición de las elecciones de 2018, entonces, para que la vean. ¿En el YouPorn? En YouPorn, sí, ahí la pasan la repetición de 2018. Ahí pasa. Estuvo tan brava, estuvo tan salvaje. Y ahí la repite, ahí la pone en la sección de bucaque. Bueno, pues vea donde usted guste, a Jairo Calixto, donde usted quiera, ahí lo puede buscar, en cualquier tipo de red, sea cual sea. Y pues muchas gracias, querido Jairo, como siempre. Ahí hombre, un abrazo, gracias por invitarme. Y un saludo al maestro. Sí. Ahí vemos los sketches también de Operación Mamut. Y bueno, también me despido y te pido, querido Enrique Legorreta, que nos compartas tus redes sociales, que andan haciendo por ahí en Regeneración. Compártenos, Quique Legorreta. Ya me estaba dando miedo que tantos temas prohibidos en internet estén hablando ahorita, ya me estaban dando miedo, pero ya vi que era la intención del maestro Jairo Calixto seguir jalando para su molino en todas las redes sociales. Y bueno, como siempre, invitándoles, Toñito, a toda la familia Sin Censura y a quien nos sintoniza como cada semana aquí en este espacio libre como el viento, diría Vicente Serrano, pues síganos a través de nuestras redes sociales, @RegeneracionMX en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, y en nuestro canal de YouTube Regeneración, ahí búsquenos con la palomita de verificación para que no se confundan. Así que esas son nuestras principales redes para que nos ayuden a seguir creciendo y sobre todo seguir manteniendo estos espacios independientes, porque como ustedes lo saben, sin ustedes no somos nada. Y bueno, las redes sociales de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter, ahí me pueden seguir, escribir y comentar. Y soy Enrique Lego, ahí búsquenme en la página de Facebook, ahí en la fanpage. Ahí me pueden encontrar también en esta plataforma y sobre todo, pues agradecerte a ti, Toñito, a Vicente, al maestro Jairo, que se haya dado esta mesa bastante entretenida aquí en Sin Censura.
y como siempre, mandándoles un fuerte abrazo hasta allá, en los Estados Unidos, como siempre, Toño. El martes picante, como tú le llamas, Enrique Legorreta, muy picante, yes. Muy picoso. Un gran abrazo, muchas, que... muchas gracias por invitarme y un abrazo al maestro Legorreta. Hombre, y a ti, Toño, también, por supuesto. A ver si no nos cierran el canal, Jairo, ¿eh? Por... No, todo está permitido, todo se vale. No te preocupes, tú. Es cierto, es broma. Tú no pitas hasta que choques. Sí, exactamente, vamos a seguirle ahí hasta que... Pero qué gusto, qué buena mesa y qué bueno que pude compartir con ustedes, admiradísimos compañeros aquí en Sin Censura. Por ahí, querido Juan Becerra Costa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, ahí está con nosotros el conductor de Informe Capital, Juan Becerra Costa. Juan, pues hoy ya dan la noticia de que está abierta la convocatoria para primero contratar a los médicos especialistas mexicanos y ya después obtener el apoyo de médicos cubanos, de aproximadamente 500 médicos cubanos. El presidente López Obrador incluso plantea la idea de cómo es que es hasta vil el cuestionamiento, la crítica por esos médicos cubanos, por la llegada de médicos cubanos a México, y que viene pues precisamente de personajes como Cuadri, que le apuntan siempre, le apuestan siempre a la desigualdad. Pero creo que tú traes datos muy interesantes, datos duros sobre precisamente el actuar de los médicos cubanos, ¿no es así? Pues mira, son datos que son evidentes, que están ahí a la disposición de la audiencia, pero que no conocemos mucho debido a una serie de cercos informativos y un discurso que, aunque pronunciado por unos pocos, hace ruido en muchas personas que les dicen Cuba y parece que les están hablando sobre el mismísimo infierno. Fíjate que acabo de escribir una columna en lo que rápidamente te cuento. Pongo como ejemplo lo que sucedió, no sé si te acuerdas, de que hace unas semanas por ahí una bloguera española se paró ahí en una fila de personas que iban a recibir alimentos, que iban a recibir pan, e hizo una transmisión. Y ella, pues, estaba muy escandalizada, primero porque la gente se formaba para recibir alimento. Pues, que en España no se forman en el supermercado o en la carnicería. Aquí en México lo hacemos en la tortillería sin ningún problema, es un asunto por demás democrático. Me parece que la fila es de las primeras cuestiones democráticas que se hicieron en la humanidad, mucho antes de que la democracia como tal existiera. Pero en fin, estaba muy extrañada y les decía a los cubanos que vivían muy mal, que estaban en un país en el que tenían enormes carencias, y pues los cubanos le dijeron: carencias la suya, reina, aquí no se nos muere la gente de COVID, o sea, vete a decir mentiras a otro lado. Y no entendía la española, ¿no? O sea, no entendía que lo que estaba presenciando era un programa de una isla que está embargada, que está bloqueada, para garantizar un derecho, que es el derecho a la alimentación a través de una canasta básica de 19 productos que se les da por parte del gobierno al pueblo cubano, ¿no? Y no lo entendía y estaba extrañadísima. ¿Por qué? Porque los valores son totalmente distintos y la pobreza que se mide en España se mide de manera muy distinta en Cuba. ¿A dónde voy? Mira, en España, si nos ponemos a revisar los datos más recientes sobre índices de pobreza, aumentó en un 4.7%, perdón, en el año 2019, al 7% de la población en 2020. Estamos hablando de casi el doble, ¿no? Los datos de 2021 en España no se han dado a conocer, pero especialistas nos aseguran que no son nada alentadores. Y hay un indicador, el AROPE, que es creado por la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y este dato señala que, escucha, 12.5 millones de personas en España, lo que es el 26.4% de su población, están en riesgo de pobreza o de exclusión social, o de ambas, y que casi la mitad del pueblo español tiene dificultad para llegar a fin de mes. ¿Y esto sucede dónde? En un país en el que la salud pública no es para todos, no es universal. O sea, cuando te digo que los españoles, nomás por ser españoles, no tienen derecho a los servicios de salud público. Vamos a compararlo con Cuba, también con datos, que ahí están. O sea, no se los está inventando uno, a reserva de que si he ido a la isla y he visto cómo está la situación. Pero estos datos los está dando a conocer
el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y dice que Cuba es el segundo país en el continente americano en el que con más bajo índice de pobreza multidimensional se vive. O sea, ¿qué sucede en Cuba que no sucede en otros países y que en otros países no se entiende? Mira, en Cuba no se busca que la gente gaste, se busca que la gente tenga. Ahí no se mueren de hambre. Cuentan con todos con la oportunidad de recibir educación, algo que parece que la sociedad neoliberal desestima para poner en su lugar papel de baño. Es que no tienen tenis Nike y no tienen jeans Levi's. Y si quieren ir a comprarse unos pasteles, pues no tienen de muchas harinas donde escoger. De acuerdo, carencias hay en Cuba y en todo el mundo. Pero nada más les voy a contar una cosa. En Cuba todos sus habitantes tienen garantizado el derecho a la salud. Y por ello son el país que más médicos por habitante tiene en el continente. Ahora, son estos médicos los que van a venir a México. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales, donde está muy complicada la situación, de nadie es secreto, pues los médicos de México no quieren ir. Y entonces los médicos cubanos que están acostumbrados a trabajar en situaciones de carencias y de resolver un problema de salud pública en estas condiciones, sí, sí van a venir a nuestro país y van a ir a estas zonas rurales donde los médicos mexicanos no quieren llegar. ¿Y saben qué? Sí se les va a pagar. Están muy enojados porque dicen, oigan, pero cobran. ¿Qué querían? ¿Que les bailáramos, les disparáramos un elote, un escute? Pues claro que van a cobrar. Y por ahí va más o menos la situación del médico. Entonces, cuando usted le hablen mal de Cuba, pues primero ve estos datos que le estoy diciendo y busque, porque hay muchísimos más. En Cuba la situación no es como la pintan, no son el demonio. Y los médicos que vienen de allá, pues no nos vienen a catequizar en una religión satánica, vienen a ayudar a las zonas que más los necesita. No sé tú cómo lo veas. Sí, y le pido a don David que nos grabe, Juan, porque fíjate, he estado platicando con muchos médicos aquí en Estados Unidos, allá en México, muchos de ellos en México, desafortunadamente, con una idea medio clasista, gobierno de López Obrador, sobre cualquier decisión que tenga que ver con ellos, y el diálogo, el debate se desbarata precisamente cuando yo les planteo, mucha gente les plantea que, en todo caso, estos médicos cubanos especialistas van a ir a las zonas a las que los otros especialistas no quieren ir, zonas afectadas por el crimen organizado, por la pobreza, y se les pregunta eso, ¿no? ¿Ustedes estarían dispuestos a ir a estas sierras tan castigadas en México? Sierras, es que creo que todo es incluso muy idílico. Nos podemos poner a pensar justamente en la Revolución Cubana, en la que el mismo Che Guevara atendía gente mientras también era guerrillero, y después intentó establecer precisamente eso de lo que hablas, una Cuba en la que no haya carencia de comida, en la que no haya carencia de educación y sobre todo no haya carencia de medicina. ¿Nos puedes ampliar un poco más sobre esto? Mira, te voy a contar una cosa que es fundamental de entender. Lo que estamos viendo con esta situación que tú bien acabas de mencionar, trae mucha cola y trae de fondo, y es herencia no solo de un sistema de salud público que fue saqueado durante sexenios anteriores, en el que se hicieron una enorme cantidad de simulaciones, en las que incluso se robó dinero. No sé si te acuerdas que cuando la epidemia de H1N1, en México recibió dinero de la Organización Mundial de la Salud para invertirla en tecnología que tuviera que ver con vacunas y con programas para evitar la propagación de este virus. ¿Dónde está ese dinero? Me gustaría preguntarle al presidente Felipe Calderón. Evidentemente en infraestructura médica no se utilizó, ahí están los hospitales vacíos, eso por un lado, pero por el otro tenemos un modelo neoliberal a través del cual se premia la competencia y a través del cual se castiga la pobreza. Los pobres son pobres por su culpa, porque no estudiaron en una universidad de paga, porque no se relacionaron con personas importantes. Entonces, hazme el favor, bajo este paradigma, además de la falacia de la teoría de la derrama y de que la competencia nos va a ayudar a resolver todos los problemas económicos y que solita se va marcando y que solita va dando las condiciones para el desarrollo, pues nos llevan a esta situación en donde en vez de juramentos hipocráticos vemos comentarios hipócritas por parte, no de los médicos, porque ellos no hay que atacarlos de ninguna manera, ellos están haciendo una labor de lo más noble, sino por los intereses que los rodean y que los secuestran a través de estas asociaciones patito de médicos, que no son otra cosa más que agencias de publicidad, o a través de la manipulación que hacen
hay sí personas inescrupulosas, como la hija del político michoacano, que con un discurso absolutamente mentiroso, oportunista y tendencioso, pues cava solita su propia tumba intelectual al decir una serie de falacias y de inexactitudes que pues ni ella se la cree. Entonces lo que tenemos que ver aquí es una reconciliación que podría darse, pues primero reconociendo a nuestros hermanos cubanos que vienen a México a echarnos una mano y después buscando cuál es el sentido común y cuál es el beneficio más allá de politiquerías o de intereses oscuros que pueden arrastrar a un sector de la población nada más porque tiene la noción de que beneficia sus intereses cuando no necesariamente es así. Pues qué labor más noble para un médico que acudir a las zonas en donde más se les necesita, en las zonas donde hay carencias, en las zonas donde no van a encontrar ese equipo fantástico que tienen en los hospitales metropolitanos, sobre todo en los privados. Hay que es momento de poner en la balanza aquello que les enseñaron a los médicos y a todos los que somos especialistas en temas de salud, que yo soy psicólogo clínico, a la hora de que uno se recibe, a la hora de que hace un compromiso, de que hace un juramento, que antepone al bienestar colectivo ante el bienestar personal. Entonces me dará mucho gusto ver a nuestros médicos mexicanos en las zonas rurales atendiendo a donde más se necesita. Hay tantos perfiles que me gustaría analizar contigo como psicólogo clínico, querido Juan. Y bueno, ahí tienes toda la razón. Desafortunadamente el argumento contra los médicos cubanos ahora, imagínate tú, es que son hasta espías infiltrados del comunismo y tonterías del estilo. Así que, pues bueno, será la gente la que decida cuando llegue precisamente a la Sierra de Puebla, cuando llegue a la montaña de Guerrero, a la Sierra de Oaxaca, a varios puntos muy en los que se necesita esta ayuda, este apoyo de médicos especialistas. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que te vean ahí en Capital 21? Y pues te agradecemos como siempre tus muy atinados comentarios. Mi estimado, perdón, no te escuché nada de lo último que acabas de decir. No sé si se atravesó un helicóptero o se fue un poquito el audio. No, te pedía, si es posible, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que te vean Capital 21, para que estemos todos en comunicación. Por supuesto, muy amable, muy generoso, como siempre, de su parte. Los invitamos a que mi compañera Azul Alzaga en el noticiero Capital 21 y yo a que nos sintonicen a las 9 de la noche, de lunes a viernes. Ya los invito a leer mis columnas en La Jornada o en el SPR Informa, el portal de noticias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y pues en Twitter ahí estamos dando lata y agarrando discusión con la opinología ilustrada neoliberal en @JuanBAAQ. Ahí me buscan como Juan Becerra Costa y ahí les voy a aparecer. Y pues te mando un abrazo muy fuerte que espero hagas extensivo a Vicente y a todo el auditorio. Muchas gracias por habernos acompañado. Con muchísimo gusto, Juan, con muchísimo gusto. Estamos más que pendientes y le mandamos ese abrazo a Vicente Serrano. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @VicenteSerrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.